Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Desastre. Estamos en Forza Horizon 4 Primavera Serie 52. Estoy probando el volante porque, como veis, que ya hace tiempo que no, pero también porque lo suelo probar un poquito antes, así haciendo un paseíto. ¿Cómo va a funcionar? Estamos en Isla Fortuna y bueno, con mi historia esta de conducción con volantes y a lo loco. Uy, 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 no sé, no estoy yo cómodo tampoco ahora mismo, estoy sentado. Estoy como con el sillón desplazado. A ver qué pasa aquí. ¿Quién me ha movido el sillón? ¿Quién me ha movido el sillón? La silla. Gaming. A cualquier cosa llaman gaming. Y a cualquier cosa llaman gamer. En fin. Pues eso, estamos en la fortuna. Vamos a mirar. No sé si me acuerdo de los botones, porque yo cada vez que voy a usar esto, ni me acuerdo. Vamos a hacer filtro por si hay un evento que sea chulo. A ver, ¿dónde están los eventos? Bueno, ahí veo dos o tres. Aquí, bueno, aquí ni más. Aquí tenemos uno que yo creo que este está siempre, ¿no? Bueno, este está siempre porque me suena a mí también el tipo de cochito que pide. Es lo mismo, creo. Este es un 900 Super GT. No estoy muy seguro. Que de Road Racing. Y aquí otro de Deep Racing. Que no, este me parece que no estaba la temporada pasada. A ver. Supercadémica de tierra. Con Rally Clásico. A lo mejor sí. Es que no tengo ni idea. Ya me hago un lío aquí. Pero bueno, yo voy a intentar, aunque sea repetitivo, pues yo voy a intentar ir haciendo y así voy usando coche. Y bueno. Por hacer algo en Isla Fortuna. No estoy seguro, ¿eh? La verdad, no estoy seguro. Podríamos intentarlo. A ver qué coche. Hombre, supongo que tendré alguno. Me suena que esto sí. Además, que no sé si lo hemos hecho otras veces. Si veo. Es que yo creo que va a ser lo mismo. A ver. Rally in Grass Roots. Y tampoco es que yo pueda. Ah, la primavera. La estación de nueva vida y nuevos comienzos. Y de nuevos campeonatos, por supuesto. Claro, mira, tampoco es que pueda probar muchos coches porque aparte de que tengo poco de Rally Clásico en C600, pues la mayoría, aparte de no están tuneados, son tres los que puedo usar más o menos. Puedo usar esto también, pero es que están. Imaginas que con esto no me hago a ello. Pues yo creo que va a ser lo mismo que hice hace poco. Y creo que lo acabé haciendo con este. Este iba bien, creo. Este sí iba bien. Pero claro. Vamos a probar con este, a ver qué pasa. Con la pelotilla esta. A lo mejor ahora no me va bien. Ah, bueno, y también estoy con el cambio manual. Me va a dar por ahí. Hace ya dos temporadas o serie. Bueno, temporada, ¿no? Que ya vengo usando el cambio manual. Pero vamos, a mi manera, ¿eh? Que tampoco. Porque yo siempre aconsejo que si pues, sabéis usarlo y se os da bien, que no hace un lío con los botones del mando, del volante. Es mejor cambio manual para exprimir más el coche. ¿Qué dificultad tengo? Que tengo un 65%. Cuidado. Cuidado. Ah, experto. A ver si sí. Me dicen tal y cual. Bueno, vamos a ver si no subo un poquito más de experto, ¿vale? Pero vamos a ver qué tal se me da. Que esto no es igual que el mando para mí, por lo menos. Madre mía. Es peor. El volante. Tengo un Thrustmaster. Yo creo que estaría bien. Vamos a ver. T300 RS. O algo así, ¿eh? Ahí va. Salida tiene muy. Bueno, me acuerdo. La salida, digo yo. Me preocupo de otra cosa y ya, porque no me entero de nada. A ver, cuidado. Bartolo, que te conozco. Bueno, por ahí. ¿Todo bien? Vamos bien. Que me pegue un latigazo que me suele pegar. O suelo pegar yo. Uy, ahora. Qué justito, ¿no? Cuidado. Ya estamos. Pues este coche en teoría me iba bien, pero solo que en tierra. Bueno, va. Me voy a enterrar yo mismo. ¿Qué pasa aquí? Te he hecho el primer latigazo. Siento lo digo. Y vamos a quemar el coche. Venga, venga, haga el latigazo. Uy, no, madre mía, me trae vuelta. Uy. Que en teoría iba bien el este, ¿no? No me acuerdo yo, no me acuerdo de nada. Y para no gastar mucha gasolina, madre mía, si me adelantan hasta los estratos, esto. Vamos a ver,
Yo con esto no tengo futuro. Madre mía. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Volante, con volante y los locos, ya lo he dicho. Yo. Sexta y todo lo pongo yo aquí porque si me adelantan todo. Vale, vale. Este coche de comando es diferente, chicos, que no sé muy rápido, pero es bueno, es eficaz. Si no se me revuelve, si me revuelve ya es otra cosa. Le voy a decir esto ya no. Bueno, yo aquí hay un salto malo. El cambio, como sea, con cambio de lo loco también. ¡Quita! ¡Madre mía! Estamos en la primera posición que nos liamos aquí, Verían esto. No hagas tijeras, Cuidado, con sensibilidad. Podemos hacer algo. Te voy a... Es larga la carrera. Cuidado, aquí hay una cosa muy rara. Ah, la curva de antes. Puede entrar tercera. Así. Porque tiene mucho. Yo qué sé, lo que tiene. Cambio muy corto. ¿Dónde me ha hecho la tijera antes? Aquí. Sí, aquí fue. Cuidado aquí. Aquí salgo yo, como sea. De esto. Bueno, aquí otra de estas. Mira, me va a dar. Que yo estoy aquí concentrando. Estoy concentrado. Me he callado y todo. O sea, ahora. Venga, vamos, vamos, vamos. Podemos. Que está que liado, chico. Y bueno, todavía no he acabado. Seguro que alguien más veces. Vale, venga. Madre mía. Venga, vamos. Esto está ganado, creo. Está ganado. No creo, pero bueno. Por lo menos vamos a intentar vender cada nuestra piel de lobo o de oso. O no sé qué. No te metas por el sitio que no puedes. Venga. Yo qué sé, saltar. Madre mía, qué velocidad más corta tiene esto. Estoy acostumbrado yo a. Que tengo un poquito más largo. Digamos que está bien. Por así, por lo menos, puedo hacer. Qué bueno este coche, madre mía. Salta, salta de la crina para ti. Madre mía, que bien cuarta aquí. Ahora aquí reduzco porque me da la gana. Y tampoco, si es que reduzca, igual. Entra muy lento. Tampoco vale la operación reducción. Ordinary. Madre mía. Bartolo, cambia. Pues cambia bien. Cambia bien. Vale. Aquí he tenido que hacer cositas de. No lo he hecho. ¿Cuándo llegamos? Aquí, cuidado. Me he acordado que tercera, ¿vale? No, me he pasado un poquito aquí. Lo tengo detrás, Es que no tengo botón para mirar para atrás, chicos. No tengo asignado. Y nunca me acuerdo. Como yo no uso esto para nada. Cuidado. Venga, aquí despacito. Vete delante. Pero, ¿cómo haga la tijera? Luego para adelantarlo te cuesta, Ahí, ahí. Tú, quéjate. Motor. Que sea lo que estoy haciendo, Pero venga, el caso es usar el cambio que lo tengo oxidado. Venga, vámonos. Uy, uy, qué justito viene aquí. Se me quema el coche, chico. Quemo el coche, no que se me queme, sino que lo quemo yo. Cuidado. Madre mía, pobre coche. No da pena el coche, chico. El cambio, que lo haya reventado por mí. Cuidado, que hago la tijera, Hago tijera y todo. Vale. Vale, falta reducir, pasando rápido por ahí. Y aquí igual, yo qué sé.
Bueno, al principio me la he jugado, ¿no? Me la he jugado al coche, yo también. He hecho la tijera porque a lo bestia y a lo loco. Aquí no soy yo, fuera en la salida de la otra, ¿no? Yo voy a poner esta. Nah, no pongo esta, que se pone tonto. Venga, cinta. Cinta y vamos bien. A ver si yo pongo esta porque quiero. Me falta práctica también, ¿verdad? Pero bueno. Yo es que no uso el volante más que una vez ahora mismo a la semana y eso. Y encima mal, de esta manera tan cotidiana. Cotidianamente mala. Bueno, esta, la primera vez pido susto. A puntito de dimitir. A ver. Bien. Esto es cosa de práctica. Esto del volante también es eso y práctica y tener sensibilidad y pues, ninguna de las dos cosas es la que cumplo yo. Vamos a ver. Entonces aquí nos vamos a ir a otro lado. Ah, sí, está aquí. Está aquí. ¿Tú qué haces aquí? Estamos cerca. Vete para acá. ¿Dónde está? El otro. Para acá. Vamos a usar un poco más. Sí, digo practicarlo y a ver, lo que hay que hacer es practicar. Porque ya veis que no me acuerdo ni de cambiar ni de nada. Yo voy aquí volar. Intentar jugar aquí con el cambio, lo tengo ya quemado. Hay un barco aquí, ¿qué haces tú aquí? Pero claro. Va a haber un barco aquí. ¿Dónde va? Ya está, ¿no? Continuar campeonato. Vámonos. Os dejaré el túnel en la descripción del vídeo. No sé si existirá o no. Intentaré mirar bien si existe. Y si no, pues tendré que buscar algo similar. No sé. De todas maneras, este va bien con el volante. Hay que tener un poquito de tacto, que yo no tengo. Voy a poner más dificultad. No mucho más, ¿eh? Y creo que me estoy liando. Creo que me estoy. Aceptar. Estoy usando derivatales. Quizás no, pero bueno, como ya llevamos 4 puntos de ventaja. A ver. Sí, lo importante es alcanzar la cabeza cuanto antes y no perderla en tanto. En el intento. A ver tú qué tienes. Va todo. Bueno, por lo menos estamos cuartos. De momento. Que puede empeorar, ¿eh? La cosa puede empeorar y además mirad por dónde va ese ya. Sinvergüenza, tú quita, nada eso. Quita que me ha liado, ¿no? Un poquito encerrona, ¿no? Aquí puedo liarla, ¿eh? Cuidado, sabía yo que me iban a atacar. Pero que todo, con todo eso, a ver, porque he puesto tercera. Sabiendo que este coche. Digo, algo. Uy, uy, uy. Como no mejore la cosa. Por si acaso, no, no va a hacer nada, ¿eh? Madre mía, se muere, se muere. No, 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 aquí he hecho un lío con los cambios. Me he hecho un lío y con el miedo de que se me vuelva el coche. ¡Ah! Lo tenía y no lo tengo. Lo tenía y no lo tengo. No, no, no. Que me hace tijera. Cuidado que me hace tijera. Vámonos. Uf, se corre mucho, ¿eh? Hay que. Si es que no consigo nada cuando reduzco. Tiene demasiado corta las velocidades y lo que hago es parar el coche. ¿60%? No, no, no. No, pastor, no. Madre mía, es que eso, que no me acuerdo que son tan cortas y a mí no me gustan en segunda, vamos, que lo veo yo lo propio para pasar las curvas. Tengo miedo y no, es que se queda muerto el coche, pero a lo mejor también lo freno un poquito. Tú. Aquí voy yo muy suelto. Mira. Bueno. Madre mía. Es que no, yo creo que. Tengo que aprender a usar el cambio, pero claro, para el coche también. Y yo hasta que me acostumbro a las cosas. Vamos, no, que no, no corro más que lo otro. Para eso está ya, esto me da no veo más adelante, ¿no? Casi casi, ¿eh? Cuidado que casi casi, que casi pierdo, ¿eh? Uf.
Me ha ido de un pelillo, ¿eh? No corre este coche apenas, ¿no? Encima, creo que tiene que ver pura mala quinta. Esperamos que tampoco habría hecho mucho más. Continuar. Aquí me la he visto, me la he deseado, ¿eh? Quizás se note también el nivel un poquito, eso de profesional, que son un poquito más rápidos los coches. O más agresivos, yo qué sé, madre mía. La que he liado. Válgame Dios. A ver, ¿dónde está la otra? ¿Dónde tenemos la otra? Pues está aquí también al lado. Está aquí, bueno, está aquí. Aquí está. ¿Dónde está? Ahí delante, ahí delante. Quita, que voy por la derecha. Madre mía, Dios, quita. Madre mía. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llega la miseria, chico? Iba yo emocionado. Digo, voy cambiando bien, me suena bien el coche cambiándolo. Y mirando, digo, no se aparta, y no se aparta. Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Va a llover o qué va a pasar? Venga, pam. Ahí me queda un poquito. Es que me, yo qué sé, me entra una presión. 5 vueltas. Una presión esto de los cambios tan corto. Yo voy a poner tercera aquí por lo que valga, que luego me cuesta mucho adelantar a la gente. Vale, vamos bien, pero no adelanto a ese, no lo alcanzo. Vamos muy bien. Cuidado, cuidado. Que salto pega y no sé cómo estoy aguantando sin que se me voltee el coche. ¿Ves tú qué haces? ¿Por qué frena? Que a mí se me da muy mal esto. ¿A qué me frena delante del morro, tío? ¿Verdad? Sin vergüenza. Venga, frena, tío. Vamos. La primera vuelta más o menos la he salvado, pero no me fío. Me extraña que yo haga algo limpio aquí en la vida. No me separo, es que no corre, este coche corre menos, ¿eh? Entonces, si creen que yo, para que ellos ganen, tengo que ser mejor que ellos, que los rivales. Madre mía, no te metas por ahí. ¿Qué pasa si todo? En las curvas y todo eso, entonces ya sí que la hemos liado, chicos. Y es que, claro, tengo que serlo, porque ya ves que la recta me adelanta, me alcanza. Ahí por ahí un tío loco que corre mucho la recta, más que yo, 20 veces más que yo. Y ya he visto que la otra carrera, el Stratus creo que sí, ¿no? El Lancia Stratus ese. No te vaya todavía. A ver si voy sacándole poquito a poco. Aunque si la lío en alguna, pues no voy a sacar nada. Es limpio. Venga, aquí. Venga, tú. Voy a apurar todo lo que pueda, además. Eso quizás sí me he pecado en la anterior carrera. Ahí, exprímele todo lo que pueda. Parece que ahora se han olvidado de ti. Están peleando entre ellos. Como hacen en la prueba colaborativa la gente. Que se pelean entre ellos. ¿Hay séptima? No. ¿Cómo se muere el coche? Me lo cargo yo en 2 segundos. Mira, lo tengo aquí atrás. Sí que lo tengo aquí atrás. Son así. Lambert, pues conmigo. Venga. Quinta, cuarta. Venga, lo que sea. Que veo que este coche se viene muy abajo. A veces. Pero vamos, que luego tiene buena. Buena que. Habla Bartolo. Dilo. Dilo Bartolo. Buena que. No sé. Nada, que tiene velocidad muy corta y eso es lo que tiene. Apura. Ahí, ahí. Que creo que ha sido tu salvación antes. Pero antes no he apurado yo ahora. De tercera a cuarta no he apurado. Lo típico. Lo digo y luego no lo hago. Apura. Todo. Venga, hasta que reviente el coche ahí. No, que no reviente, que vamos a ir ganando.
Y de momento han hecho cosas muy raras, más que malos cambios y algún sustito, pero no he hecho nada tampoco a destacar de malo. De mala condición. Mira, es que lo tengo aquí. Venga, tira. Sí que lo tengo cerca, siempre. Al más mínimo fallo ya me la juego, ¿eh? Estoy jugando. No, pone. Tira. Es para que ponga la puerta. Sí, tiene que haber pura velocidad. Me he liado, ¿eh? Me he liado, he visto una liebre también. Para que te para con la liebre. Deja la liebre, tranquila, para todo. Venga ahí. Que reviente. A ver. Penúltima, vamos a llegar a la penúltima vuelta. De momento estamos vivos. Tope, a pura tope, la velocidad es, porque parece ser que eso te está salvando un poquito, que no mucho. Qué mal cambio, ¿no? Yo que soy un desastre, chicos, ¿no? Pero es que no sé. También cada coche es un mundo, ¿no? Ahí no lo cura más. Tiene la velocidad, ¿te importa esto? Es que quinta parece segunda, ¿sabéis? ¿Vale? Es que estoy decir más o menos, pero yo no lo sé. Venga, ahí, como antes. Es que yo que sé, que a ver, algo peor, ¿no? Bueno, tampoco lo veo. Igual, lo tengo igual, no lo saco ventaja, ¿eh? No creéis vosotros que estoy haciendo algo espectacular, aunque esté apurando. Eso se mantiene ahí. A un segundo, dos o tres, lo que sea. Mira, yo voy a poner sexta, que para eso la hemos pagado. Valiendo. Pues vale. Tiene un poco de sensibilidad, que yo no tengo. El mini vale con el volante. Venga, pues ya está. Ahora miraré qué tuneo es, si existe o no existe. Como ya he dicho, lo pondré en la descripción del vídeo. Y no sé si... Ahora me voy a Lego también. Voy a hacer algo en Lego. Si hay algún evento y puedo usar el mini, pues bienvenido sea. No creo que coincida. El mini ya sé por lo que es fiable más o menos aquí. Uy, me queda un pelín de subir de nivel. Pues ya está, chicos y chicas. Os dejo en paz. Gracias por verme. Cuidado mucho y saludetes.